Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Alcohólicos Anónimos, Sección México, es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo, 800 561 3368. Bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a un programa más en nuestro programa Charlando sobre Alcoholismo. Les mandamos un saludo desde el área metropolitana nororiente de Alcohólicos Anónimos, Sección México. Nuestro agradecimiento a nuestro amigo Jules González, director de Urbana Radio, por permitir hacer posible este espacio para poder charlar sobre temas de alcoholismo. Al mismo tiempo, poder transmitir este mensaje de Alcohólicos Anónimos, Sección México, al público que nos escucha. Mi nombre es Bonifacio y les mando un saludo. Gracias por estar con nosotros. Hoy, a través de esta charla, hablaremos de la décima tradición de Alcohólicos Anónimos. Esperamos que esto ayude a nuestro público del auditorio a conocer algo más sobre Alcohólicos Anónimos. Está con nosotros unos compañeros del área metropolitana, quienes les voy a pedir que se presenten. Adelante. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes, este auditorio que nos escucha. Buenas tardes, mi nombre es Miguel y también soy un alcohólico. Y hoy estamos como invitados aquí en la radio para hacer una entrevista. Gracias. Bienvenidos, compañeros. Compañeros de Alcohólicos Anónimos, hoy tocaremos la décima tradición. En programas anteriores hemos venido platicando de las tradiciones en Alcohólicos Anónimos y que estas 12 tradiciones son para el buen funcionamiento de los grupos a través de la unidad de los mismos. Esto es el segundo legado, el legado de unidad. Y hoy especialmente hablaremos de la décima tradición, la cual en un principio es un principio para la comunidad de Alcohólicos Anónimos. La décima tradición dice que Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente, nunca debe mezclarse en polémicas públicas. Compañeros, ¿qué es lo que nos dice en esencia esta tradición? Bueno, compañeros, como ustedes escucharon la participación, mi compañero anteriormente nos habla, ¿verdad?, que Alcohólicos Anónimos no tiene puntos de vista en ajenos a su principal objetivo, que es la transmisión del mensaje de Alcohólicos Anónimos. Por lo tanto, nuestro único objetivo es informar a la comunidad. También se informa, en este caso, ¿verdad?, a donde nos soliciten la información, que bien puede ser fábricas, bien puede ser el sector salud, y aún, ¿verdad?, a través de acudir con ellos, logramos, ¿verdad?, decirles qué es Alcohólicos Anónimos. Lógico, ¿verdad?, que un empleador, si tiene varios trabajadores que son incumplidos por su manera de beber, pues nos van a pedir que les informemos, ¿verdad? Más nunca, ¿verdad?, les vamos a decir que acudan a fuerza AA. Ellos van a decidir por sí mismos. AA en sí, ¿verdad?, respeta todos los puntos de vista, ya sea de cada individuo, los puntos que según su religión. Nosotros no nos metemos, como lo decía el compañero anteriormente, en polémicas públicas. Cada quien, ¿verdad?, decide a qué partido apoyar, cómo vivir. Entonces, a través, ¿verdad?, de aplicarnos nosotros esos principios, y cuando alguien acude a nuestros grupos, les informamos que tenemos esta manera de vivir, que son 12 tradiciones, y todo en doble es sugerido. Bien, José, adelante, Miguelito, ¿qué nos puedes decir tú? Sí, mira, ahorita decías, estas
son 12 tradiciones, pues es para cómo se va a manejar los principios de Alcohólicos Anónimos. En exclusiva esta tradición, la tradición 10, pues es razón, tiene aquí algo muy importante que tiene: nosotros no nos mezclamos en asuntos ajenos. Ahorita decía el compañero, el objetivo de nosotros es transmitir el mensaje. Para eso quiero, bueno, viene metido en esto de que nosotros en los grupos de hora y media, cada noche leemos una carta de presentación o el anunciado de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué es lo que quiere decir? Esa carta de presentación nos dice que va pegada a esto que nos dice, no nos mezclamos. Este anunciado es una carta de presentación que hace y no hace Alcohólicos Anónimos. Ahí marca todo el trabajo que se va haciendo en Alcohólicos Anónimos. Y como decía al principio el compañero, ¿no? Estas tradiciones, pues es para el buen funcionamiento de Alcohólicos Anónimos, cómo se lleva. Ese anunciado, pues es, nos dice simplemente que es una comunidad de hombres y mujeres que comparte su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Es el único objetivo que queremos para ser miembro de Alcohólicos Anónimos. Este es un enunciado que nos va diciendo una parte de lo que estamos viendo de esta tradición. Es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos no se pagan honorarios ni cosas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos está afiliada, esto es a lo que me refería en esta carta de presentación, a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respaldamos ni nos oponemos a ninguna causa. Esta tradición nos habla de esta parte. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Esta carta de presentación se lee casi a diario. De hecho, se lee a diario en los grupos de hora y media. Y aquí pues no nos podemos nosotros mezclar como Alcohólicos Anónimos en asuntos ajenos. Pero tenía una buena razón ahorita el compañero. Sí podemos mezclarnos para pasar la información, ya sean en escuelas, en hospitalarios, en centros de cárceles, cárceles de paso que les llamamos. Y muchas escuelas, se puede decir, pasar el mensaje en los centros de salud. Pero no mezclamos asuntos Alcohólicos Anónimos para afiliarnos con ellos. Pero sí podemos ir a apoyar a pasar este mensaje que esta tradición nos dice. Nosotros, dice por ahí, no ocupamos el nombre de Alcohólicos Anónimos, poniendo como una pausa, un comercial. Se oye mal, pero no es cierto. Nosotros no se cobra por este mensaje ni un quinto, ni un peso. No se les cobra a las personas cuando se pasa el mensaje. Por eso desde ya yo le he denunciado, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones que son voluntarias de cada miembro. Si nosotros vamos a pasar un mensaje, no les estamos pidiendo una cuota ni nos estamos mezclando. Ya sea que nos mande a llamar hasta una empresa si es que vende algún licor o vende al cigarro, podemos decirlo. Nosotros no nos vamos a mezclar a decir cómprenlo de esto. Simplemente vamos a pasar un mensaje de lo que nos está produciendo esta intoxicación, ya que sea que estamos hablando de la bebida. Nosotros no mezclamos para nada Alcohólicos Anónimos, de que venimos de Alcohólicos Anónimos y nos dan permiso llevar una delantera por llevar el nombre. No, nosotros no nos mezclamos con nada. Ahorita denunciado, ni con religión, ni con partidos políticos, con nada de eso nos mezclamos, ni usamos el nombre de Alcohólicos Anónimos para bienes personales. No, no se usa. Se los digo para que la gente no vaya a estar pensando que somos grupos de hora y media de sección México Alcohólicos Anónimos, pasamos el mensaje. Pueden ir los compañeros que tengan esta enfermedad. Aquí no son como a veces que se oye o se escucha, que se confunde, que nosotros nos llevan un anexo, nos pelan, nos golpean, nos hacen muchas cosas. No. Aquí nosotros nos encierran, van a una hora y media al grupo, tenemos una plática, como nosotros alguna vez la tuvieron con nosotros en recuperación del alcoholismo, y eso es la forma de plática. Nosotros le llamamos una catarsis y una compresión de alcohólico, y eso hasta el momento les puedo comentar ahorita eso. Bien, gracias Miguel. Bueno, cabe mencionar que desde los principios de la Fundación de Alcohólicos Anónimos, quiere decir esto, que nunca se ha escuchado una acalorada discusión sobre religión, sobre política. Entonces, de alguna manera esto es a lo que se refiere esta tradición, que no nos mezclamos en polémicas públicas y sobre todo nunca opinamos acerca de las reformas
de nuestro país. Como individuos lo hacemos, pero jamás mezclando el nombre de Alcohólicos Anónimos en los asuntos que nos competen a cada uno individualmente. Y pues bien, compañeros, por más que se nos provoque a nosotros como Alcohólicos Anónimos entrar en una discusión de este tipo, ¿cómo es la reacción de ustedes ante estas posibles actitudes cuando los desafían a entrar en un debate sobre política, sobre religión, sobre lo que sea? ¿Cómo reaccionan ustedes? Sí, nosotros los alcohólicos comprendimos desde muy temprana hora en nuestra historia que nunca debemos, por más que se nos provoque, terciar en ninguna discusión, aunque esta nos parezca digna de encomio. La historia nos da infinidad de ejemplos de naciones esforzadas y de grupos que acaban por ser destruidos porque se les indujo o se les tentó hacer que tomaran partido en alguna controversia. Otras instituciones fueron destruidas porque el creer en sus propias virtudes las llevó a tratar de imponer sobre el resto de la humanidad su particular modo de pensar u obrar. En nuestros tiempos hemos visto morir a millones de personas víctimas de las guerras políticas y económicas, a menudo impulsadas por diferencias de raza o de religión. Vivimos contemplando la inminente posibilidad de un nuevo holocausto. Para determinar cómo deben gobernarse los hombres y cómo deben repartirse los productos de la naturaleza y del esfuerzo humano. Este es el clima en que nació la Sociedad de Alcohólicos Anónimos y gracias a Dios ha seguido progresando. Qué bien, indudablemente que eso es parte de lo que nosotros como alcohólicos hemos aprendido a respetar. Miguel, ¿qué nos...? Sí, este punto que nos preguntas, Boni, es muy importante para la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Es muy cierto, nosotros nunca nos metemos en un debate, en una discusión que no sea ni de religión ni de política, de nada, completamente de nada, ni con la misma persona que va por primera vez a tomar el mensaje. Nunca le vamos a decir que es una persona alcohólica, teporocha, drogadita, lo que quiera, no nos metemos en nada. No juzgamos, no somos para nada. Pero la pregunta es muy importante. Las discusiones, si alguien nos provoca a discutir, pero nos provoca los temas, ya sea un partido político o una empresa o una religión, no nos metemos. Nosotros no entramos en controversias con nada de eso. Hoy el compañero les explicaba algo de cómo nuestra agrupación de Alcohólicos Anónimos a veces teníamos discusiones que se puede llegar a uno a cerrar esta comunidad de Alcohólicos Anónimos. Por eso esta tradición nos dice que nosotros no tenemos que entrar en políticas, en nada, ni discusiones, ni nada. Cuando nosotros alguien nos quiere desafiar, nos decía el compañero, a entrar a una discusión inútil, no lo tratamos, simplemente hablamos cómo nos recuperamos, cómo llegamos a tener este cambio en la enfermedad del alcoholismo y cómo nos estamos haciendo nuestro cambio de vida. Y nos ayuda no nomás a entrar a una discusión, es en general una discusión, tanto ya personal con otro compañero, ya sea un familiar o algo, porque aquí nos enseña a que no tenemos que llevar a hacer un desorden que no tiene necesidad. Esta tradición nos habla de eso, de no discutir en nada. Bien, entonces entiendo perfectamente que Alcohólicos Anónimos no se mete en ese tipo de discusiones, pero que individualmente cada uno puede dar su opinión acerca de lo que se le pregunte, acerca de lo que tenga, participar en actividades de su comunidad, profesar alguna religión, todo ello, pero siempre sin mezclar a Alcohólicos Anónimos. Bien, es correcto. Esto pudiera llegar a pensar que nosotros los alcohólicos debemos rehusarnos a cumplir con nuestras obligaciones individuales como ciudadanos
en el aspecto religioso y político. Compañeros, ¿esto es así? ¿O nosotros, como Alcohólicos Anónimos, evitamos entrar en controversias públicas? A ver, José. Bueno, ya decía el compañero, ¿verdad? Los problemas de, en este caso, de religión, de política, nos pueden desviar del objetivo. Pero ya dice, esto puede parecer que deseamos insinuar que los miembros de Alcohólicos Anónimos nos hemos dedicado repentinamente al pacifismo y que nos hemos convertido en una gran familia alegre y regocijada. Claro que no es así. Somos tan humanos como los demás y no dejamos de tener nuestros problemas. Antes de normalizarnos un poco, la sociedad de Alcohólicos Anónimos parecía una prodigiosa tremolina, más bien que cualquier otra cosa, por lo menos en la superficie. Un director de una gran corporación que acababa de votar tranquilamente el gasto de varios centenares de miles de dólares para su empresa, era capaz de armar un gran escándalo durante una reunión en la que se discutiera el monto, el modesto gasto de $25 para comprar sellos de correo que mucha necesidad de ellos se tenía en la oficina. Disgustados con las intenciones de no pocos sobre la administración de algunos de los grupos, la mitad de edad de sus miembros se retiraban airados para formar un nuevo grupo. O sea, ¿verdad? Si alguno de los miembros de ese grupo no estaba de acuerdo con lo que el grupo trataba de llevar a cabo, pues tenía su decisión personal, uno o dos se retiraban y no se les obligaba a seguir asistiendo al grupo. Ellos decidían por sí mismos o bien abrir otro grupo o regresar. Bien, José. Miguel. Sí, es correcto. Ahorita la pregunta pues es muy obvia, ¿no? Cumplí como ciudadano. Claro que ese es cierto, ¿eh? Yo como ciudadano, como persona, porque todos somos unas personas que se les respeta en esta pregunta, a nadie se le mete a polémicas de la religión que vengas o de lo que uno crea. En la política tampoco nos metemos y en el partido que él esté, no nos metemos en controversias, tampoco nos metemos en su equipo, al equipo que él le quiera ir, tampoco nos metemos en sus programas de televisión o que él quiera ir. Aquí es una libertad porque no nos metemos en nada. Nuestro único trabajo que tenemos, el compañero leía algo muy importante, ¿no? No nos metemos ni con empresas ni con nadie. Ahorita el objetivo de nosotros es transmitir el mensaje como alcohólicos, ya no estar buscando polémicas, nada con la ciudadanía, ni estarnos metiendo en asuntos que no nos corresponden, ni mezclar Alcohólicos Anónimos como nada. El único objetivo es llevar este mensaje de vida como hasta ahorita se está haciendo. Bien, gracias, Miguel. Fíjense, compañeros, que es interesante que nuestro público entienda que la intención de no meternos en controversias públicas, en principio no queremos ser reformadores por ser personas que nos hemos recuperado de una enfermedad llamada alcoholismo, pero los invitamos a que nos acompañen a un corte y en un momento regresamos. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Al principio todo era diversión. Ahora tengo que robar para conseguir algo. Necesito ayuda. Necesito ayuda de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, Sección México. Lada sin costo, 800-561-3368. Mayores informes en el grupo de tu comunidad. Qué bueno que venimos. ¿Te identificas con ellas por tu forma de beber? ¿El alcohol ya forma parte de tu vida? El alcoholismo tiene consecuencias fatales. Existe una solución. Acércate a nosotros.
Alcohólicos Anónimos, Sección México. Lada sin costo, 800-561-3368. Mayores informes en el grupo de tu comunidad. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Bien, ya regresamos, ya estamos con ustedes nuevamente, platicando con mis compañeros de Alcohólicos Anónimos y viendo que tampoco queremos ni debemos mezclar el nombre de Alcohólicos Anónimos a la controversia pública. No es el objetivo de Alcohólicos Anónimos. Compañeros, como Alcohólicos Anónimos sabemos de la experiencia de otras instituciones, acabaron por ser destruidas porque se les indujo a tomar un partido en alguna controversia. ¿Pueden comentar alguna de esas experiencias, José? Sí, pues una de las controversias es la que se está viviendo actualmente. Está viviendo en Europa, ¿verdad? Y realmente está problema, está difícil, pero yo espero, ¿verdad?, que como seres humanos que razonamos, pues se tome una decisión, porque muchos están pagando, ¿verdad?, el precio de que estas dos naciones estén, una invadió a otra, y ustedes sabrán a quién me refiero, ¿verdad?, que la Rusia y a este parte, ¿verdad?, de su vecino, que es un gran productor de arroz, de trigo, y hay hacia los que le compraban a Ucrania ese trigo, ese arroz, pues están padeciendo de hambre sus pobladores, incluyendo, ¿verdad?, lo que es África. Y este problema está causando a nivel mundial cierto descontento, cierto desequilibrio en cuestión de la alimentación. Pero desde luego Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de ello. Eso exactamente. Es. Miguel. Es correcto, Bonnie. Es muy importante nosotros en esta labor como Alcohólicos Anónimos. Ahorita la pregunta decías, no mezclar, ¿cómo se entiende esto, no mezclar Alcohólicos Anónimos? Ya sabemos, como para destruir algo, meternos en algo. Si hubiera alguna reacción política en un partido, ahorita nosotros no nos metemos en controversias, pero sí como ciudadanos sí trabajamos en esa forma. Sabemos que de la experiencia de otras instituciones acabaron por ser destruidas. ¿Por qué se destruyeron? Porque empezaron a meterse, decir, en políticas, empezar a poner reglas, en el racismo, que es muy feo, se oye feo, pero les estoy hablando de los años cuando empezaban estas instituciones de Alcohólicos Anónimos. Por ahí la literatura dice las experiencias que decía el compañero Bonnie, antes hasta por el color, si eras moreno pues no te dejaban entrar, o porque si eras güero, o sea, nosotros se acabó todo esto, aquí somos una hermandad de compañeros, no nos metemos en esas controversias, de ese racismo que es lo más peligroso, lo que nos decía ahorita el compañero, las preguntas, tomar también, no tomar en algún partido político, meternos en la política, no nos contribuye a nosotros meternos en esas políticas. Alcohólicos Anónimos no se mezcla en nada. El único objetivo, lo vuelvo a repetir, es transmitir este mensaje de Alcohólicos Anónimos. Y esas experiencias van dejando, en esos tiempos Alcohólicos Anónimos, cuando habían otros grupos que se llamaban grupos A de Akron, pues, o sea, habían grupos que se empezaron a meter en controversias y a marcar unas reglas y definitivamente pues se cerraron. Por ahí hay una historia que nuestros cofundadores empezaron y hicieron y empezaron a trabajar para que esto saliera como eran los grupos Oxford, fueron desapareciendo. ¿Y por qué? Porque empezaron a meterse en política, religión y todo eso, y eso pues la verdad nosotros no nos compete para nada, ya nos decía el compañero, en ninguna mezclar Alcohólicos Anónimos, ni en el nombre, ni nada, ni andar pidiendo que se necesita para esto, no pedimos absolutamente ni un centavo, ni somos de anexo, ni se encierra, ni se nada, nada. No conozcan esto, eso solamente se lleva a puras pláticas, como en algún tiempo me lo dijeron a mí. Adelante. Gracias. Bien, gracias, Miguel. Compañeros, también sabemos de gente que regularmente ha lanzado acusaciones hacia nuestra sociedad de Alcohólicos Anónimos. Sabemos que son personas enconadas porque no se cumplieron sus caprichos, sus deseos personales y su actuar.
los ha llevado a tener malas intenciones, desde luego. ¿Qué les pueden decir a nuestro público en este comentario, que regularmente son falacias de personas que intentan hacer daño a Alcohólicos Anónimos? José. Sí, pues de hecho, ¿verdad?, nuestra literatura nos menciona, ¿verdad?, de los fariseos, ¿no? Pero también nos dice, ¿verdad?, que cómo se vería un canceroso criticando a otro canceroso. Entonces, debemos de darle a nuestros principios toda la seriedad, aplicárnoslo individualmente, y es como la agrupación ha subsistido, ya va para 86 años, pero en el siglo pasado, en el siglo antepasado, en 1800 y fracción, ¿verdad?, nació en Estados Unidos una asociación que trató, ¿verdad?, de que sus miembros no consumieran alcohol. Esta fue catalogada como los washingtonianos, la sociedad washingtoniana. Menciona, se dice, ¿verdad?, a través de la historia, que ellos llegaron a ser más de 100,000 miembros de esa asociación. Pero en ese tiempo, ¿verdad?, según la historia nos narran, en Estados Unidos, ¿verdad?, había la esclavitud, más hacia el siglo pasado, ¿verdad?, trataron de evitar las autoridades el consumo de alcohol, el cual, ¿verdad?, que pues la persona hacía hasta lo imposible por conseguir el alcohol. Y nosotros no estamos contra quien lo hace, contra quien lo consume, no estamos contra esas personas. Nosotros, nuestro objetivo, como se dijo al principio, es de ayudar a aquella persona que tenga el deseo ferviente de dejar de beber. Eso es gran parte de lo que nos ha dado resultado. Gracias, José Miguel. Gracias. Sí, esta pregunta, sí, se dice cara, ¿no?, como Alcohólicos Anónimos, por no saber, por el desconocimiento que hay al público que nos escucha. Hay a veces que hay acusaciones o esas personas enconadas, como decía el compañero, o sus deseos personales. Si tratan de agredir, compañeros, nosotros no estamos dispuestos ya a agredir, a pelear o a decir, no, echen a perder lo que no se desconoce, de esas palabras, que esos grupos no funcionan, que sí funcionan, que ahí los golpean, que ahí les pegan, que ahí los encierran, que los salen mal, no sé, es eso. O sea, yo se los digo personalmente porque es una verdadera mentira, esas acusaciones contra Alcohólicos Anónimos de grupos de hora y media, es una falsedad todas esas personas que acusan que no sirve, compañeros. A las personas que nos están escuchando, la verdad, se les invita a oír una plática, a oír un mensaje, una bienvenida se les podría dar al que tiene la enfermedad. No con esto estamos diciendo que todos somos alcohólicos o todos tenemos la enfermedad, pero sí tenemos un amigo, un familiar, o personalmente que tiene la enfermedad del alcoholismo. Entonces, respecto a esto, se les puede invitar, lo repito y lo repito, porque esta pregunta de decir que no funcionan, que no sirven, que pasan por un grupo, cuando realmente tienen un desconocimiento, se invita, si no eres alcohólico, puedes pasar a tomar una plática, una charla, y puedes tú mismo transmitir el mensaje al que la persona que tenga ese daño se puede invitar. Ya lo vuelvo a repetir, no se le está acusando a todos que tengan la enfermedad, pero pueden tener alrededor en su comunidad, tener a un familiar, a un amigo, alguien que se le quiera ayudar para que esta tenga la salvación como nosotros nos tuvimos. Pero esas acusaciones, para no meternos en polémicas, pues no les puedo regalar una experiencia, porque son feas que te digan que no funciona Alcohólicos Anónimos, o esas personas enconadas que solo te quieren desequilibrar. Nosotros no nos metemos en esas controversias, lo que dice esta tradición. Gracias, compañero. Sí, desde luego que es mucha la gente que llega a un grupo de Alcohólicos Anónimos y que por alguna situación no logra dejar de beber, pues de inmediato se generaliza, no sirve, mira, ya volvió a beber, ya anda peor. Yo creo que ahí cabe mencionar que la recuperación es individual. El resultado del esfuerzo que cada uno de nosotros ponga en su programa es el resultado de lo que va a obtener.
también de igual manera no se cobra. Por ahí en algunas ocasiones nos han dicho es que ustedes piden grandes cantidades de dinero, y la realidad es de que invitamos a nuestro público en general que asista a un grupo de Alcohólicos Anónimos de hora y media y que se dé cuenta que no hay cuotas, no hay exigencias. Es más, si no se lleva dinero, tampoco es requisito indispensable para poder entrar a Alcohólicos Anónimos. Y sobre todo, que la persona tiene la libertad, desde luego, de intentar una, otra y las veces que sean necesarias para poder echar raíces en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y desde luego que pues somos miles de hombres y mujeres quienes somos testimonio real de que Alcohólicos Anónimos sí funciona, y que de alguna manera gracias a personas como Jules González tenemos la oportunidad de regalarle nuestra experiencia al público en general. Gracias, Bonnie. Es algo que sí, es muy interesante lo que acabas de decir. Y pues, que usted, este tema sí, realmente Alcohólicos Anónimos, de veras, le repito, ahorita el compañero lo acaba de decir, nunca se les ha cobrado ni un quinto a un alcohólico que está en su recuperación de grupos de hora y media. No se les exige ninguna cuota, ni se les pide nada a los familiares. Solamente es la voluntad de que quieran ir, y les estamos diciendo que son alcohólicos o que están enfermos, nada, nada. Solamente se les invita a tener una relación como un alcohólico, como nosotros en algún momento. Las pláticas nos ayudaron a cómo recuperarnos de nuestra enfermedad que tenemos. Es lo que hacemos. Para ver una compresión toda, a veces voy a hacer un comercial, pero no es comercial, es algo que es real. A veces la familia nos está dice, deja de tomar, mira cómo vienes, no entiendes, vete a jurar, vete a hacer esto, vete a hacer, juraste, y no hacemos nada de eso, porque no nos dicen cómo hacerlo. Y aquí en Alcohólicos Anónimos realmente nos dicen cómo vamos a dejar de beber. Esa es una clave bien importante. Bueno, en mi caso se la regalo esa experiencia, deja de tomar, o sea, una desesperación, vete a jurar y te regañan y te dicen no sirves, te tratan mal y aquí sin embargo llegas y hay un puente de comprensión con una persona que tuvo la enfermedad, y aquí sí realmente te dice cómo se deja de beber. Por ahí hay algo que se repite y lo hemos escuchado a nivel mundo o nivel república, de decir solo por hoy, solo por hoy. Y hasta el más, como yo, de mi enfermedad dejé de tomar 24 horas y ahorita sigo con ese dicho, solo por hoy, no tomo una copa. Gracias. Qué bien, Miguel. Fíjense, compañeros, que otra de las causas que quisiera que el público le quedara bien en claro. Nosotros somos ciudadanos de nuestro país. De alguna manera cumplimos con todas las responsabilidades que como ciudadanos tenemos, como padres, como esposos, como parte de una familia. Esto no quiere decir que no tengamos opinión acerca de la religión, la política, deporte y todo ello. Pero siempre, siempre, siempre dejando bien en claro que Alcohólicos Anónimos nada tiene que ver ahí. ¿Es real esto, José? Sí, es real, ¿no? Ya que de sus inicios los cofundadores se dieron cuenta, ¿verdad?, que esto los desviaría del objetivo, el querer practicar, meterse en reformar las políticas. Inclusive, ¿verdad?, hay una anécdota por ahí, ¿verdad?, de que en aquellos tiempos en Estados Unidos, que fue donde nació este programa, muchos compañeros de esa época tenían la idea, ¿verdad?, de acudir a los, en este caso, a donde sentenciaban a los que habían cometido un delito a través de andar alcoholizados, y ellos querían dictar la ley al juez, quién iba a ir a la cárcel y quiénes tenían que ir a Alcohólicos Anónimos. Pero todo eso se evitó gracias a, ¿verdad?, a esas experiencias que vivieron los washingtonianos. Y de hecho, ¿verdad?, al ver, ya lo decía el compañero Boni, nosotros a través de aplicarnos individualmente el programa, nos reintegramos a la sociedad, ya somos responsables, ya
cumplimos con todo nuestro deber como ciudadano que nos toca llevar a cabo. Entonces el ver, ¿no?, que ya lo decían los compañeros, esto funciona para quien lo quiere, y el único requisito es tener el deseo ferviente de dejar la bebida. ¿Y cómo se logra? A través de acudir a las juntas poco a poco. Dicen vulgarmente, algún día le va a caer el 20, y cuando se da cuenta, oye, dice a los vecinos, bueno, pues cómo dejó de volver fulano si ya era un caso perdido. Pero en doble A está catalogado a que es el milagro del siglo XX. Gracias, José. Miguel. Sí, no, ese es cierto, ¿eh? Esta décima tradición nos da una buena información. Ahorita decía al principio el compañero Boni, ¿no? Estas tradiciones son para cómo se van a manejar el grupo, cómo se va. No estamos hablando que sean reglas, ¿eh? Aquí no hay reglas ni mandamientos ni nada de eso. Es cómo se va a trabajar, cómo vamos a actuar nosotros ante la sociedad. Ahorita era muy cierto, nosotros no nos metemos en ninguna polémica pública, ni religión, ni partido, ni estamos peleando. Si les decía yo, cuando gana un equipo, que mira, mi equipo ya ganó, mi equipo ya perdió, o que mi equipo ya nos salió, que ya nos regresaron, ¿no?, del mundial. Bueno, pues esa fue la suerte. La emoción que vivimos, pues ya la vivimos, no por eso vamos a estar peleados con los que nos ganó, nosotros no. Tratamos de llevar una vida ya normal, feliz y útil. ¿Qué quiere decir esta vida? De no meternos en políticas. Y esta tradición nos dice, Alcohólicos Anónimos, yo no puedo mezclar Alcohólicos Anónimos llevando el mensaje, digamos, a una tienda de abarrotes, digámoslos así, para no mencionar. Y decir, ya les vine a mandar el mensaje, ustedes me pueden regalar una despensa, porque ya pise, no, en esto nosotros no se cobra absolutamente nada, ni mezclamos el nombre de Alcohólicos Anónimos en ninguna parte, ya lo volvemos a repetir, ni sea religiosa, política, ni en nada de controversias. El único objetivo de esto es llevar el mensaje, ya sean en escuelas, hospitales, o sea, llevado a los centros de salud, o se esté llevando este mensaje como se está llevando. Pero está tratando uno de hacerlo como se mece. Esta tradición nos dice no entrar en controversias ni llevarnos a límites donde no nos interesa a nosotros meternos y estar en mal, que estar aquí políticamente. Es lo que te decía, compañero José. Adelante, compañero Boni. Sí, pues esa es la razón, ¿no? Que nuestro público se entere que el hecho de llegar a una agrupación de Alcohólicos Anónimos no nos va a volver apáticos a opinar a nada, y mucho menos a cumplir contra nuestras responsabilidades, sino que todo lo contrario, le damos un enfoque diferente a esos puntos, ¿no? Quisiera yo agregar un poco más. En el sentido de que como alcohólico tengo el derecho de pertenecer a un grupo, de estar en mi grupo. Pero como ciudadano, tengo la responsabilidad de cumplir con mis responsabilidades. Dos cosas muy diferentes. Y esta tradición nos habla de que Alcohólicos Anónimos, como un todo, no va a mezclarse en polémicas públicas. Como ejemplo, hemos sido invitados a participar con algún partido político, nos han ofrecido pues algún apoyo. La realidad es que nuestro enunciado que leía Miguel muy atinadamente nos ha dado la oportunidad de negarnos a recibir esos apoyos, porque eso nos compromete como agrupación, ¿sí? No podemos mezclar a los compañeros en ese tipo de situaciones, porque a lo mejor en un momento determinado nos traería problemas como los que ya mencionaron ustedes, los grupos Oxford, los washingtonianos, que tomaron partido por algún partido político, que se quisieron mezclar en lo de la abolición de la esclavitud y todo eso. Nosotros no. Nosotros somos alcohólicos y nuestro problema que tocamos noche a noche es cómo hemos permanecido sin beber para ayudar al que va llegando, que aún no ha logrado dejar de beber.
esa situación desde luego que queda claro, ¿no? Pero aquí hay otra parte que en un momento determinado yo quisiera que la abordáramos para que nuestro público quede más entendido de esa situación, ¿no? ¿Y qué es esta situación de cuando gente que no ha logrado su objetivo dentro de Alcohólicos Anónimos sale a las calles, los llama aleluyos, hermanos de la caridad, que ya no es uno arrepentido, más bien que es uno arrepentido, que ya le pegan a uno, gente que desconoce verdaderamente lo que es un programa? Y digo lo desconoce porque por alguna razón sigue bebiendo, ¿sí? No ha podido comprender el propósito de nuestro programa. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Vamos a... Bien, antes de que te dé participación, José, vamos a un corte y regresamos. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Dale. ¡Salud! Ya llegó Caro, tiene que cumplir el reto. Hola. 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 Reto, reto. Le tienes que dar fondo. Fondo, fondo. El alcohol no es un reto y solo hay una solución. Alcohólicos Anónimos, Sección México. Lada sin costo, 800-561-3368. Mayores informes en el grupo de tu comunidad. ¿Dónde estoy? Vamos, vamos. Para todos. Vamos, vamos hasta que se acabe. El alcohol acaba con todo. Alcohólicos Anónimos, Sección México. Lada sin costo, 800-561-3368. Mayores informes en el grupo de tu comunidad. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Bien, ya estamos con ustedes. Le preguntaba a mis compañeros ¿Qué opinión tienen acerca de esas personas que no han logrado su propósito de dejar de beber en un grupo de alcohólicos anónimos, que le llaman a uno aleluyo, hermano de la caridad, arrepentido, tantas y tantas cosas, mi buen José? A ver, ¿qué nos puedes decir? Sí, Bonnie, yo lo que a través del tiempo he sacado en conclusión que estas personas en sí no se dieron al grupo al 100%. O sea, ellos fueron invitados a que acudieran al grupo, ya sea por la empresa donde trabajaban o por la institución donde laboraban, a ver si podían lograr dejar de beber. Pero como decíamos al principio, el único requisito que AA tiene es, y le pide a cada miembro que se acerca, perdón, a cada persona que se acerca, hombre o mujer, si tiene el deseo ferviente de dejar de beber, y solo de esa manera lo va a lograr. Si no tiene ese deseo, si va porque la esposa ya lo regañó y que porque nunca llega con el gasto, o que porque el empleador le deja botado el empleo, así no le va a funcionar. Le va a funcionar cuando esta persona decide que ya necesita ayuda. Y a través, ¿verdad?, de las experiencias que se abordan a nivel tribuna, él se va a ir cotejando los problemas que tuvo aquella persona que ya está recuperada y estos problemas que tiene él. Entonces, ¿cómo va a lograr dejar de beber si no quiere? El requisito no lo ha cumplido. Va por amenazas de abandono de la esposa, por amenazas de que lo van a correr del empleo. Va a ver cómo logra parar el problema, mas no va con la decisión firme, querer dejar de beber. Y lógico, ¿verdad?, a través, ¿verdad?, de que los resultados le fueron nulos, pues va a salir y va a criticar en este caso, ¿verdad?, a los que siguen acudiendo a la agrupación.
ya lo decía el compañero Bones, diciéndoles aleluyos, arrepentidos. Y si tomamos en cuenta, ¿verdad?, la idiosincrasia del mexicano, ese machismo, ¿verdad?, tan arraigado que se tiene, ¿verdad?, que lo primero que le dicen, te pegan, y ahí va, muy, para demostrar que no le pegan, va y agarra la botella y va, y se sigue de frente. Entonces, eso es parte, ¿verdad?, de lo que... Gracias, José. Miguel, adelante. Qué buena pregunta. Sí, al público que nos escucha. Esto es una buena experiencia y es una buena pregunta que dice el compañero Boni. Es correcto, ¿eh? Cuando estás en tu casa y nos conocieron en la actividad, o se puede decir en nuestra actividad de alcoholismo, que nos veían tirados en las banquetas, haciendo ridículos, llegando tomados en las tiendas, ya los vecinos nos conocen, la familia, pues ¿para qué lo decimos? La familia... Dicen, ya no hay solución para este familiar o hijo, hermano, como hablan en general. Pero es buena pregunta. Cuando los amigos de la actividad ya te empiezan a ver que tienes un cambio, te empiezan a decir, oye, mira, este cuate ya no, no lo hemos visto tirado en la calle, en la banqueta, ya va más limpio, ya se baña, porque somos mexicanos, esas palabras no se extrañan de extrañar, ya no se queda tirado en la banqueta, mira, ya no huele como huele, ya ¿qué cambios tendría? ¿Cómo le hizo? ¿Por qué ya está así? ¿Qué esos cambios hay? Pero hay dos buenas, lo que necesita el compañero José. Los compañeros nos empiezan a gritar, uy, mira, ya le regañan, ya le pega a su mujer, o la vieja, como decimos nosotros, ¿no? O hay otra, ya vende libros, ya tiene religión, ya lo han de ver amenazado que si sigue tomando lo va a dejar su mujer, o sea, hay tantas cosas que te empiezan a gritar en la calle, te empiezan a gritar, miren, al que andaba aquí tirado en las calles y gritando y haciendo escándalos todas las noches, aunque no teníamos música, pero sí teníamos una grabadora vieja y hacíamos un despapalle, no dejábamos dormir a los vecinos, no se diga los problemas que causábamos, ya nos peleábamos con los mismos vecinos o alguien. Esos son unos cambios muy buenos, pero también hay algo muy bueno, ¿eh? Ya se los comentaba al principio. La misma comunidad, hablando de mi área geográfica o barrio, como le llamamos, donde yo vivo, se atreven a preguntar a los familiares si tienen a un enfermo alcohólico. Se preguntan, oye, Manito o Miguel, ¿cómo le hiciste para que ya no estés tomando? ¿Quién te curó? ¿A dónde fuiste? Recomiéndame a un médico o a lo que sea que te haya dejado de tomar, porque yo te vi en la actividad. Y es donde nosotros damos el mensaje, pasamos el mensaje de vida y le platicamos, mira, si quieres yo voy a ver a tu hermano, a tu familiar o a tu amigo, o a quien tú quieras que yo vaya yo a visitarlo para que lo pueda yo, como a mí alguna vez me llevaron por primera vez a un grupo y me pasaron el mensaje. Y ahí viene el cambio. Ahí por eso les decía en la otra pausa que me tocó, que todos nos dicen, ¿cómo le hiciste? Todos nos regañan, la abuelita, el abuelito, el papá, la mamá, el hermano, la hermana, la tía, los amigos, el padrecito, el que no toma, el que anda vestido de traje y mira, borracho, toda tu vida, pero no nos dicen. Y aquí todos ya nos vienen diciendo. Entonces cuando el vecino se da cuenta que ya estás haciendo útil, ya vas a tu trabajo, ya acompañas, si eres casado, pues acompañas a tu esposa, o si tienes familia, ya llevas a tus hijos a la escuela, ya te ven seguido con tus hijos. Tus hijos van brincando en la calle bien alegres y los llevas al parque, ya están. Son unos cambios. Entonces te preguntan, mira el cambio. Y los compañeros que te gritan o te ofenden, que mira, este tímido maricón ya no toma, y cositas que las digo porque las conocemos. Pero cuando realmente se van dando cuenta y te preguntan, nosotros los mismos, este es nuestro objetivo de Alcohólicos Anónimos, si el familiar nos invita y vamos a visitar a un compañero, nosotros le llamamos paso 12. Le platicamos y le hacemos una invitación, ya sea que vaya yo solo o vaya con un compañero, ya porque estamos experimentados que ya lleva más 24 horas en Alcohólicos Anónimos, y anteriormente hemos hablado de ese objetivo de una persona experimentada, y tendremos la plática. Nosotros lo esperamos a la hora que se va al grupo, pasamos por él y empezamos a hacer las pláticas, y así empieza a funcionar. Decía algo al principio el compañero Boni y es muy correcto, ¿eh?
El programa es individual, no les obligamos ni les decimos, aquí nada más es de que lo entiendan, y cuando lo quieran ver van pasando esas 24 horas sin dejar de beber, nos van enseñando, pero la alegría que da, ahorita decía el compañero, es cuando ya los mismos vecinos y el familiar se dan cuenta de ese cambio. Decía al principio, compañero, somos miles de mujeres y hombres que estamos en esta institución de Alcohólicos Anónimos, que es algo maravilloso, y ya lo decía bien, ¿eh? Es a nivel mundial, ahorita lo decía, es a nivel de la República, y es un cambio de alegría que de veras que es un ejemplo a seguir, y no cuesta nada, ahorita meter, no comercial, estamos ahorita en una época ya de fiestas navideñas, y a veces llegábamos, ya hicimos un programa también, y venir la familia preocupada, que qué vamos a cenar, si va a llegar el borrachito, no va a llegar el borrachito, y ahora es una alegría de que te invitan, y ahora sí ya llegas con las tostaditas, o llegas con el pancito, estás conviviendo con la familiar, no porque yo no tome, no va a echarse a un aperitivo la familia, o el papá, o la mamá, pero un aperitivo, porque no todos tienen esa enfermedad de que echan a perder una Navidad, o un Año Nuevo, o cualquier fiesta que se haga. Pero es muy, muy, muy padre esto, de cuando el ejemplo, ahorita decía el compañero, a veces uno, a lo mejor yo ahorita estoy hablando en la radio, por eso es, ya también vimos un programa de eso, y después me vean tomado en la calle otra vez tirado, es donde la gente nos reclama, eso no funciona, y eso no queda, eso no sirve, pero al ver esos cambios tan hermosos que da Alcohólicos Anónimos en uno, y ver que tener unos padres, o una familia, o una esposa que ya duerme tranquilo, que ya eres útil, que ya cumples con tus responsabilidades, de verdad que no cambian a esta persona, que la misma familia te dice, oye, ya vete a tus pláticas, córrele, te mandan, y ya tienes todo el tiempo para ir a trabajar, para estar con la familia y hacer tus labores. Son unos cambios que si los vivieran, yo quisiera darles, pero es algo tan, tan hermoso y tan lindo que se siente adentro de cada quien, de cada persona. Adelante, Boni. Bien. Sí. Fíjense que es real toda esta situación. Hay gente que pues no está a gusto. Llegó a fuerza, llegó presionada por la familia, por un patrón, por la misma policía. Han llegado al grupo de Alcohólicos Anónimos no en busca de una solución. Han llegado con el propósito de lo que mencionaba José, nada más solucionar el problema aparentemente. Por tal razón, no hay un resultado positivo, pero esa gente, desde luego que da esas opiniones, pues regularmente mencionaba yo que desconoce lo que es un programa. Tenemos un principio muy importante que es el anonimato, que es la no controversia, que es atracción más que promoción. Por ejemplo, cuando llega uno, o por lo menos cuando yo llegué, me dijeron, a partir de hoy se acabaron las promesas. A partir de este momento ya no va a prometer que ya no va a volver a beber nunca. Acuérdese que va a empezar a practicar el solo por hoy, solo por estas 24 horas no bebo. ¿Sí? Me enseñaron que todo mundo puede beber, excepto yo. ¿Sí? Me enseñaron que entre más alternativas de solución haya para el enfermo alcohólico, mucho mejor. Sean agrupaciones, sean clínicas, sea lo que sea, mucho mejor para el alcohólico. Porque lamentablemente estamos en un país donde existen 30 millones de alcohólicos potenciales. Cada alcohólico afecta por lo menos mínimo 4 personas a su alrededor. La esposa, los hijos. O en otro caso, los padres, los hermanos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lejos de entrar en controversias, lo que tenemos que hacer es poner acción en el problema llamado alcoholismo.
solo basta abrir un periódico y darse cuenta cuánta gente está muriendo día a día por el alcoholismo. Y no siempre muere la persona que tiene la enfermedad. Hay gente que nunca probó el alcohol y pierde la vida a consecuencia del alcoholismo. Una persona que va manejando imprudentemente lo priva de la vida. Y así es esto. Ese es el propósito, y de alguna manera no necesitamos promovernos. No necesitamos en un momento determinado entrar en competencias con otros o en otras agrupaciones, clínicas, llámese como se llame, ¿sí? No, nosotros hacemos nuestro trabajo, que es informar al público en general cómo funciona un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y pues bien, ya para ir concluyendo, yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que le manden un mensaje a ese público que nos escucha. ¿Qué les puedes decir, mi buen José? Bueno, yo los invito, ¿verdad?, a que, como miembro de AA, a que pasen una feliz Navidad, y si van a, y pueden y van a consumir alcohol, que sea moderado, ya que a través, ¿verdad?, del tiempo, ¿verdad?, que se tiene en la agrupación, pues me doy cuenta, ¿verdad?, que el problema lo tengo yo, y cuando yo llego me dicen que no debo de tomar alcohol ni a cuentagotas, y esto pues me cayó hasta cierto punto como chusco, pero a la vez me explicaron, ¿verdad?, que sufro de una obsesión mental que me obliga a beber, me obligaba a beber en contra de mi voluntad, y eso era cierto, ¿verdad?, porque en mi carrera alcohólica, si se puede decir carrera, solo 6 meses estuve sin beber alcohol, e intenté de varias maneras y no se logró. Pero yo les deseo, ¿verdad?, que pasen una feliz Navidad en compañía de los suyos. Gracias, José Miguel. Gracias, José. Pues sí, querido público que nos escucha aquí en Radio Urbana, es algo, un mensaje que lo decía bien el compañero de la difusora, compañero director Jus González, que nos invita a la radio para pasar este mensaje, y es algo muy bonito porque es un mensaje de vida, así de simple, es un mensaje de vida para estar feliz. Y es cierto, no desechemos algo que no se desconoce, es algo muy bonito. Ahorita el compañero marcaba los puntos al inicio de cómo se llega a esta tradición. No nos metemos en controversia, somos autónomos, somos anónimos también, compañeros. No porque estemos en Alcohólicos vamos a andar gritando. Hay muchos anuncios también en el periódico, buenos y malos. Los buenos, que también aparece Alcohólicos Anónimos Sección México con los Sport, de un mensaje de vida. Hay más comentarios de esta enfermedad, que es, nos lleva a unos destinos fatales. Ahora lo vemos, se oye mal, pero vemos que la juventud ya está muy metida tanto en el alcoholismo, los accidentes que decía el compañero, y antes hay que prevenir eso, porque también esto es de prevención. Hay que prevenir esto antes de que pase un accidente, de que termines en la cárcel por un accidente, o termines, se oye mal, pero que termines muerto. Tener esa experiencia de prevenir, que el alcoholismo pues es algo mortal, el accidente que vaya a ser, que llegue uno bien a sus casas, hablar con la familia, ya sea con un amigo, el esposo, los hijos, o una mujer. Todos tenemos esta enfermedad, podemos ayudar a una persona que tiene esa enfermedad, invitándola a pasar a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Y estamos las 24 horas, los 365 días. Hay grupos que abren más temprano, unos tienen su autonomía de hablar a veces en la mañana de 10 a 11 y media, otros de 12 a 1 y media, pero casi normalmente los grupos son por la tarde. Algunos empiezan de 6 a 7 y media, otros de 7 a 8 y media, y otros de 8 a 9 y media, y así. Pero lo más tarde es el grupo que se cierra, es a las 10 de la noche, es hora y media, por eso se les dice. Y hay un compartimiento
que pueden encontrar. Los datos ya nosotros aquí transmiten el programa todos los días martes a las 2 de la tarde en Radio Urbana. Pueden escuchar, hay muchos programas, pueden tomar los datos, tienen ahí los datos, las páginas, un teléfono. Aquí no hay pretextos de que su área geográfica aparezca un grupo, porque hay grupos en toda la República y hay uno cerca de su casa y ustedes pueden ir y acercarse a cualquier grupo. Y feliz Navidad, que estas fiestas se las pasen bien. Si la enfermedad, no estamos tratando de decir que no beban, ¿eh? Pueden compartir y disfrutar. Gracias. Bien, pues gracias, compañeros, gracias por estar con nosotros una vez más. Yo, al igual que mis compañeros, quiero pues hacerles la invitación que no se dejen vencer por ese sufrimiento, por la soledad, por el resentimiento, por la ira, y de alguna manera pues estamos en el mes de diciembre, que generalmente es para reflexión, para convivir con la familia, para hacer buenos propósitos, para convivir, para estar bien. Lamentablemente, ¿cómo no recordar aquellas últimas navidades donde se preparaba todo el escenario bonito para convivir, pero antes de darse el abrazo ya estaba toda la familia mal, viendo al borracho cómo se iba transformando de un manso cordero a un lobo feroz, ¿no? Queriendo pelear con todo mundo, agrediendo a todo mundo, insultando, recordando las problemáticas de todo el año y de alguna manera echándolas en cara y sintiendo pues ese deseo de seguir bebiendo, y todo se esfumaba. Yo invito al público que nos escucha a que en un momento determinado, si tienen problemas con su manera de beber, si conoces a alguien, hay un grupo que sesiona, ya lo decía mi compañero Miguel, los 365 días del año, por las tardes regularmente, tardes, noches, hora y media, y que en un momento determinado van a constatar todo lo que aquí han escuchado, de que no es solo una plática, ¿no?, que es una realidad. Nosotros no tenemos asuntos, no tenemos opinión acerca de asuntos ajenos a Alcohólicos Anónimos. Y les envío un abrazo y reitero nuestro agradecimiento al director Jules González por permitir y hacer posible este programa. Gracias y hasta la próxima. Alcohólicos Anónimos, Sección México, es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55-5705-5802, Lada sin costo, 800-561-3368. Esto es Urbana Radio, la radio de todos.